Este video es un vlog. Sí, sé que se aburren mucho cuando yo hablo, pero como señora me gusta desahogarme. Ya me he ganado como que esas ganas de cada que cierro un año querer compartir una opinión o un pensamiento que se me surgió durante todo el año. Y el 2022, la verdad, llegaron muchas experiencias nuevas a mi vida, sobre todo por el hecho porque le dediqué de lleno a Twitch y eso me hizo que reflexionara en muchas cosas, sobre todo porque he tenido un diálogo constante con todos los seguidores de Twitch y aparte con ustedes, los que me han seguido en YouTube. En este caso, el tema que nos trae es las generaciones frikis. Diferencias entre las generaciones millennials, que nacieron después del 82 en adelante, los centennials, que nacieron después del 98, y la nueva generación, que ahorita ya es más consciente también y que está participando más en redes sociales, que es la generación alfa, que es después del 2010. La mayoría de mis seguidores en Twitch están entre los 18 y 28 años. Creo que el más grande tiene 40 años, los que me siguen en el canal. La verdad es una muestra bastante amplia de generaciones. O sea, aquí realmente están abarcando esas tres generaciones que les quiero decir. Y es que platicando con ellos me he dado cuenta que tienen conceptos muy distintos. O sea, yo que viví mi adolescencia, para mí, no es que voy a comparar mi mentalidad de señora de 35 años con uno de 12 años, pero sí puedo comparar, por ejemplo, lo que yo recuerdo que pensaba en mis 12, en mis 15 años, que recuerdo, porque a lo mejor ni me acuerdo, ¿verdad? Y aquí quiero abarcar como que diferentes panoramas del tema friki. ¿Qué es ser friki? La Real Academia Española agregó la palabra friki al diccionario en el año 2012. Y ellos manejan un término muy similar al de otaku en Japón, quien es una persona que tiene una afición muy perseverante hacia algo muy específico, hacia un hobby. La comunidad friki abarca muchos sectores, no solamente el tema del anime, del manga, sino también el tema de los videojuegos, el tema de los cómics, el tema de lo medieval, el tema de los juegos de rol, etc. O sea, la verdad es bastante amplia la muestra, pero yo como una friki de diferentes sectores y con diferentes amigos, por eso es que quiero agarrar este término para referirme a las diferentes generaciones. Entonces, empezamos. El primer punto y por el que me inspiré también es el tema de los nicks. Y es que mi generación millennials, para aquellos que no lo sabían, era la generación edgy. Todos éramos dark, todos éramos oscuro. Mi generación, casi todos, movimos nuestro nombre de pila a las letras al revés. Por ejemplo, Carlos, al revés es Solrak. Y así había gente que se ponía Solrak, ¿no? Y muchos, yo lo hacía también, mi nombre normal me lo ponía al revés. Como que todos queríamos ser chicos malos. Por ejemplo, mi nick más usado es Kuro Tsubasa, que son alas negras. Entonces, era algo como que se me hace muy loco que mi adolescencia y la de todos, porque pues estaba de moda lo visual, lo oscuro, también ya veníamos de cosas apocalípticas. Yo siento que también en parte es porque pues veníamos del fin del mundo, ¿no? O sea, sobrevivimos el año 2000, los que éramos adolescentes en el año 2000, y por eso es que nuestra adolescencia fue tan oscura y nuestros primeros nicks en internet tenían algo que ver con 666 o Satanás. O sea, inclusive los primeros influencers en redes tenían algo que ver con cosas oscuras o los emos inclusive. Y ahorita lo que estoy viendo los centennials es una dinámica completamente distinto. Por ejemplo, veo mucho que se ponen nombres cutes, inclusive en hombres y mujeres, vemos inclusive cosas con galaxia, con colores, comidita, muchos diminutivos, mucho kawaii. Vemos como que una generación más positiva, mucho más divertida inclusive. También veo que ponen muchos títulos inclusive graciosos, como mezclas de palabras, inclusive ridículos. Y también he visto que han tenido una iniciativa de meter también cosas más cachondas. O sea, he visto que también se ponen como nombres muy sexuales, ¿no? Yo, por ejemplo, me burlo mucho de un seguidor que se ponía la palabra nepe, ¿no? En el pero pues obviamente como que queriendo reírse de la gente, pero pues no todos nos terminábamos burlando de él, ¿no? Esa intención de hacer reír a la gente con sus mismos nombres, no como que diciéndote yo soy genial, sino diciendo o buscar la manera de resaltar inclusive en internet. Porque siento que ellos, como ya les tocó ser adolescentes después del 2010, siento que ya el acceso que tenían más al internet, todos teníamos que ser más versátiles y más ampliar nuestro rango al momento de escoger un nombre. Mucha gente se quedó con su nombre, como yo que me quedé con el nombre de Kurasa, que es la unión de Kuro Tsubasa. Pero por ejemplo, no sé, me hubiera gustado haber tenido la mejor
cuernitos jijiji, güey, de nombre, ¿no? Me imagino eso por mi traje de demonio, pero a lo mejor es como que divertido, cute a la vez, pero eso es lo que veo mucho con los seguidores del canal de esa edad. Y ahorita con lo que estoy viendo con los niños de 12 años, 15 años, que apenas están entrando a su adolescencia en esta década, veo que hacen cosas un poquito como que raras. He visto que ponen mucho la palabra pro al final, ponen su nombre y pro, y ya no buscan agregar otro nombre, pero no sé si porque son muy pequeños y apenas están entrando en esta generación, pero la generación alfa he visto que sí, como que no batalla y nada más agrega el ser pro. Pero es, tal vez sea porque son muy pequeños, pero sí, es algo muy curioso que he visto en este tiempo que he estado conviviendo con ustedes. Es increíble que nuestra generación no haya tenido esas ideas de poner nombres tan divertidos. Bullying en la escuela. Esta creo que es la más triste de todas mis reflexiones. Yo lo digo como una persona que vivió el bullying en la secundaria. Me tuvieron que inclusive cambiar de escuela precisamente por eso, de un lugar que me daban un poquito de bullying por cosas súper tontas que a todo el mundo le hacen bullying en la secundaria, porque la secundaria es horrible en sí. Y que de repente cambié a una escuela donde me hicieron más bullying. Pero bueno, la cosa es esa. Mi generación, a millennial, vivió el bullying del ser otaku, de ser diferente, por el hecho de ser diferente. Nosotros no nos discriminaron por ser otakus. Al contrario, yo recuerdo mucho cuando pienso y recuerdo mi infancia y hablo con otros amigos, cuando nos bulleaban a nosotros, era como que, el niño chiquito, el niño pequeño, el que le gustan los monos chinos. No era tal cual de porque te gusta eso, sino porque, no sigues la moda y lo que le gusta a todos los demás. Entonces, siento que no sufrimos realmente tanto, o sea, sí sufrimos, porque obviamente nos trataron mal, nos hicieron bullying físico o inclusive verbal, o el exilio, que es la típica, ¿no? Que en la que todos terminamos de no ser incluidos. Era el hecho de ser diferente lo que te alejaba de los otros y no sentías un insulto directo porque ni siquiera conocían tus animes. No había alguien que te dijera, te desprecio porque ves Ranma, no. Simple y sencillamente es porque te gustan esas cosas si eres una niña pequeña. Pues en mi caso, en la secundaria, que me pasaba mucho eso. Ya en la prepa ya no me pasó tanto así. En el caso de los hombres, a lo mejor no les tocó tanto. Bueno, en mi caso, a mí me boleaban por jugar videojuegos como niña chiquita, se supone, o como niño. Pero he escuchado a los hombres que a lo mejor por las caricaturas sí les decían cosas, pero en el caso de los videojuegos es donde encontraban más amistades, pero sí creo que varía más por el no coincidir con la tendencia de los adolescentes de esa época, ¿no? O ser nerd y saber usar el internet y ser adicto al internet en esa época, cuando apenas había internet telefónico. En el caso de los centennials, ya he conocido y he visto el desprecio hacia la comunidad otaku más fuerte, ¿no? Ya se sabía que era un otaku porque en los mismos otakus de mi generación se dedicaron a expandir la palabra del ser otaku, del ser friki, del ser diferente, pero como de superioridad, ¿no? Entonces a lo mejor fue nuestra culpa que a los chicos de la siguiente generación ya había un desprecio directamente a los frikis que se sentían orgullosos o que trataban de salir adelante hablando acerca de lo que era ser un friki, ¿no? De hecho, después en la década del 2010 es donde viene de que los otakus no se bañan, bueno, de que los que juegan Super Smash les huele la boca o cosas así, ¿no? Ahí sí es un ataque directo, no solamente sobre el ser diferente, sino el que te guste específicamente. Inclusive en el mismo sector friki hay un desprecio entre las mismas subdivisiones de dentro de ser friki, como por ejemplo la comunidad furry, que es creo que de las más exiliadas en esa época, ¿no? Que es como que eres furro, eres un pervertido, eres esto, pero si ves hentai no eres un pervertido, eres un hombre de cultura, ¿no? Entonces vemos ese tipo de situaciones donde hay un exilio dentro del mismo nicho y no solamente de las personas externas. Posiblemente nuestra generación es culpa de eso. Es muy triste ver cuando un chico que ahorita, por ejemplo, está en sus 18, 19, 20 años, hablar del desprecio que se le sentía porque le gustaba My Little Pony, que ya ahora sí todo el mundo nos enteramos porque como ya es más internet, ya todos sabemos qué es cada nicho del ser friki, ver un desprecio directamente hacia lo que te gusta, ¿no? Y finalmente la generación alfa, quien es la que he visto que la están viviendo súper bien. O sea, es muy increíble ver que ellos son libres de amar el anime, son libres de inclusive de ser furries. Los centennials se han encargado de defenderlos y los millennials, como sabemos que es el desprecio, ya somos personas de autoridad, ¿no? Somos señores de 30, 40 años, inclusive somos
somos los padres de la generación alfa. Entonces, sí hay una defensa por los derechos y por esa libertad de esos niños de expresarse y de vivir eso. Pero a veces también a mí me da miedo hablar con ellos, porque no sé si realmente ese es, a lo mejor ese es mi ángulo, porque el bullying de ahora no es el mismo que hace años. Siento que mucho del bullying se ha transmitido al internet y el anonimato ha hecho que la gente desprecie a las personas por quienes son, ya ni siquiera por sus hobbies. Entonces, no sé si realmente son tan libres y tan felices como yo lo siento. Igual ustedes me gustaría que lo dijeran en el área de comentarios. El uso de aplicaciones y el internet. Yo creo que muchos de los millennials y parte de la generación centennial vivimos en las mismas circunstancias o en circunstancias muy similares. Es que depende de tu poder económico, dónde hayas vivido y qué tanto acceso a la tecnología tenías. Así que por eso siento que se queda un poquito mezclado. Y la otra es después de la llegada de los smartphones, que es con algunos centennials y pues toda la alfa, ¿no? O la generación touch, que también le dicen. Los millennials que empezamos a ver la llegada del internet. Usar una compu era de nerds. Usar una compu no era tan fácil como encender un botón de start, darle dos clic a algo y después entrar directamente a Facebook, a favoritos o a Google y buscar todo. El internet de antes era sumamente complicado. Inclusive la pura computadora, usarla era complicado. Muchas veces tendríamos que entrar a MS-DOS directamente y usar comandos para abrir la computadora. O sea, estoy hablando de Windows 95 y después Windows 98. Mi primer acceso a internet así fue. Tenía que aprender comandos y usarlos. Y después, cuando ya en el 2000, con Windows Millennium o Windows 2000 o Windows XP después, todavía seguías batallando. Aunque ya era más sencillo buscar, ya existía acceso a Google, ya había navegadores antes, inclusive como Yahoo. Era un poco complicado porque tampoco es que hubiera muchas páginas, no había redes sociales tal cual y tenías que meterte a foros para buscar cualquier cosa. Pero también había, por ejemplo, plataformas muy similares a lo que ahora se maneja en Discord con canales, que era lo de Mirk o IRC, que también tenías que aprender a usar comandos. Entonces tenías que leer bastante si tú querías buscar información para encontrarlo, y básicamente te volvías un estudioso de la tecnología o un inicio de ingeniero en aquella época. Yo me juntaba con mucha gente de ingeniería precisamente por eso, porque bueno, yo estando en la prepa ya más grande, ya en el 2003 2004, para poder bajar anime, poder manejar torrents, para poder hacer muchas cosas, para compartir mi hobby, para disfrutar mi hobby, inclusive para bajar imágenes, poner iconos, para usar el Winamp, para ponerle temas. O sea, era muy enriquecedor, pero era cosa de nerds por eso. Y a muchos millennials todavía les tocó parte de eso, pero ante la llegada de los smartphones y ante la llegada de las aplicaciones, las cosas de acceder a una página, usar buscadores o leer mucho para hacer muchas cosas se acabaron. Facebook ha facilitado el acceso de todo tipo, inclusive hay gente que no más compra, vende y usa Facebook y se acabó. Hay mucha gente que no usa otras redes sociales. Inclusive he visto que en este caso, si ya empezamos a hablar de la generación alfa y parte de la centennial, pues no saben usar nada fuera de eso. Por ejemplo, hablamos del tema de no tener concentración. A mí me ha tocado ver chicos de la generación centennial que se aburren con videos largos como estos, que obviamente alguien que no tiene captación de atención y que no le va a interesar escuchar a una señora de 35 años reflexionando acerca de estos temas, es precisamente víctima de eso, de alguien que no va a querer buscar, investigar ni hacer nada, inclusive que quieren que alguien más les explique. Por eso el scrollear y ver información sumamente resumida para mí me parece súper tóxico. Pero eso es lo que estoy viendo ahora. Es tan loco como cuando uno dice en un video: sí, este anime se llama Chuchito de Tal y lo puedes encontrar en tal lado. Y de repente ves a alguien escribiendo abajo, que posiblemente sea de la generación centennial o parte de la alfa, diciendo: name y dónde lo puedo leer o dónde lo puedo ver. Y tú te estás dando de topes diciendo: ¿qué chingados viste y escuchaste? O sea, gente que inclusive les escribes o les contestas y no entienden ni siquiera lo que estás escribiendo. No entienden lo que estás diciendo, no entienden lo que estás escribiendo y no entiendes que entonces cómo viven así. Y es que todo se ha hiperfacilitado con las aplicaciones, la vida es súper cómoda y súper sencilla y todo se obtiene en la facilidad de tu casa, de tu sofá, y nadie quiere buscar ni investigar nada.
Y eso es algo que he descubierto especialmente en TikTok. Por eso dejé de subir videos a TikTok, porque la gente es carece de retención. Ahorita estoy subiendo clips pequeños de aquí, pero descubrí eso, que me da asco el público. No todos son así, pero el público de TikTok, nicho, me da asco. Perdón, perdón, pero es que no puedo soportar a alguien que no entiende lo que estoy diciendo y que no entiende cuando escribo algo. Es muy curioso y es lo que yo le echo la culpa a las aplicaciones que han hiperfacilitado y ha hecho a la gente súper floja. Piratería versus original. Así es. Esto viene difícil. Primero, la generación mía, la millennial. Les voy a decir algo curioso. Mi generación no consumía tanta piratería. ¿Por qué? Porque en nuestra generación, la única manera en la que podíamos ver anime en los 90s era a través de la televisión, que era con personas que estaban pagando derechos para transmitirlo aquí, derechos también para doblar y derechos para todo. Si tú veías un VHS pirata, inclusive a veces tenía el mismo costo el VHS pirata que el VHS original. A veces realmente lo que te forzaba a ver el pirata no era tanto que no tuvieras dinero para el original, sino que era más fácil acceder a la piratería que a veces al original, porque no había tantas impresiones o tantas copias en un VHS original que en uno pirata. Eso es lo que yo recuerdo en los 90s. También, souvenirs. Toda nuestra generación somos unos acumuladores en masa porque hacían y hacían y hacían juguetes para todas las marcas. Veíamos marcas de papitas, frituras, de refrescos, regalándote vasos, regalándote monitos, regalándote cualquier cosita, impresiones para el pan, para hacerlo de Digimon, de lo que sea. Todo eso era legal. No teníamos manera de piratear esas cosas. Y las cosas piratas que llegaban, llegaban súper caras y terminaba siendo lo mismo. No era como algo súper benéfico comprar piratería y el acceso era muy bajo. Pero aquí la generación centennial y parte de la millennial, conforme fue llegando más piratería y se fueron abaratando los costos gracias a la globalización, nos volvimos todos piratas. Antes no éramos piratas, pero nos volvimos piratas. Los centennials nacieron siendo piratas ya, porque todo se hiperfacilitó. Ahí, ahora sí. Consumir anime pirata era súper barato, consumir videojuegos piratas era muchísimo más fácil que jugar juegos del PlayStation piratas que comprar un cartucho del Cubo o del Wii después. O sea, siempre veíamos cosas así. Entonces se abarataron mucho los costos de la piratería después, dejaron de transmitir anime legal en la televisión y la única opción que tenías era la piratería, pero no eran realmente porque nosotros decidiéramos ser piratas, no teníamos otra opción. Yo como friki, si yo quería ver un anime japonés, no tenía otra opción. Aquí en México no había distribuidoras, tendrías que irte a vivir a España o viajar a España para obtener cosas en tu idioma legales o ir a Estados Unidos y consumir en Estados Unidos y saber inglés. Entonces tú fuiste obligada en al menos el inicio del 2000 y parte, creo que antes del 2010, creo que esa década fue, todos éramos piratas. Y realmente había unas campañas constantes contra la piratería precisamente por eso. Pero yo siento que las empresas no se querían arriesgar precisamente por eso, porque no podían competir con los costos que presentaban ese mercado y pues todo. Y era tan natural para nuestra vida, estábamos tan acostumbrados a vivir así que nadie veía las consecuencias realmente. El hecho de consumir piratería evitaba que llegaran cosas originales y también cuando satinizaron el anime en los 90s, eso evitó que llegara mucho del anime y eso también nos perjudicó. Creo que lo que más legal que nos llegó y que se expandió mucho fue la cultura de Star Wars, al menos en el inicio del milenio, de las precuelas. Sí veías cosas originales, pero era muy, muy poco. Creo, y vuelvo a lo mismo, para las nuevas generaciones es más común y es más sencillo consumir original. Yo creo que no conozco ningún niño de la generación alfa que no tenga Netflix o que sus papás no tengan Crunchyroll. Mi generación ya se le ha hecho más fácil y más sencillo, mejor consumir y pagar Crunchyroll que verlo en una página pirata, porque el solo y simple hecho de meterte a una página y que te arriesgues a que te bajes algún troyano, salgan pop-off o publicidad a cada rato, facilitar que pagues 100 pesitos
episodios al mes ha hecho que la gente vea más original, porque las cosas originales se han abaratado. Entonces la generación alfa no tiene ese problema, ya no piensa la piratería como una opción porque no nacen con esa necesidad. Ya hay demasiado mercado, hay anime en todas las plataformas, hay series de ciencia ficción y de medievales en todas las plataformas, inclusive en plataformas totalmente gratuitas. Nosotros hemos visto documentales acerca de los combates medievales que se hacen en Argentina, en México y en varios lados, en plataformas como Free TV, que son completamente gratuitos. ¿Por qué? Porque ya todos se anuncian en internet, ya todos tienen una versión gratis, tienen una versión de paga. O sea, es muy fácil acceder al entretenimiento desde diferentes ángulos. Igual con los cómics. ¿Sigue habiendo problemas de piratería? Sí, sigue habiendo, pero cada vez es menos porque también hay más conciencia y hay personas de mi edad o también de la generación centennials que, aunque nacieron con la piratería, están agarrando la onda y están diciendo: ok, si puedo ahorrar y gastar y pagarle a mi autor favorito, pues qué mejor, ¿no? Porque ya todos podemos trabajar en internet automáticamente y poder vivir de ello. Por eso hay una conciencia acerca de comprar, pagar y comerciar. Entonces, esa es la diferencia. Creo que más que generacional son lo que nos han orillado y las circunstancias que hemos estado viviendo que nos ha hecho que seamos piratas o que no lo seamos, o que ahorita hay esa conciencia de retribuir a los autores sobre eso. Si hay gente que se niega a pagar por lo que está consumiendo, eso es un hecho, pero esa gente ya está perdida y, desafortunadamente, sobre todo si ya tienen mi edad, es muy difícil que cambien. Pero si a niños pequeños o a generaciones más jóvenes se le puede hacer reflexionar, creo que es bueno que siga habiendo campañas a favor de consumir contenidos originales y de paga. Pero bueno, esto es un proceso que va a tenerse que sanar poco a poco. Las modas frikis. No manches, ¿cómo han cambiado los celulares en estos años con los frikis? Yo me acuerdo que cuando salieron los primeros smartphones, los Nokias, teníamos que hasta aprender a hacer la música. Había algunos celulares que podías hacer la música y tenías que estar buscando el ringtone. Todos tratábamos de ser lo más otakus posibles, poniendo openings de anime o bajándolos o viendo la manera de tener algo de anime en tu celular. También usábamos straps. Los celulares tenían como que un espacio donde podías ganchar como unos estilos llaveros, que se les llaman straps, y los straps les ponías miles y miles de cosas y terminaba siendo una bola así enorme y el celular así chiquitos, porque antes los celulares eran pequeñitos, ¿no? Primero eran grandes y después se hicieron chiquitos y después se volvieron a hacer grandes. Pero bueno, eso era ser friki, tener un ringtone y tener algo colgado de algo friki. Pero ahora con los smartphones viene la opción de pegar straps con un chupón aquí, pero se le cae, y la verdad yo los he usado y siempre se me pierden y no son muy... Ahorita lo que he visto mucho es que usan pegatinas, como yo que estoy usando esta, pero también no solamente la pegatina, sino también las carátulas ya que vienen con diseños originales, o también pues el hecho de tener protector de pantalla. Sí, por ejemplo, yo tengo ahorita uno de Splatoon. Bueno, no importa. Tengo uno de Splatoon. Antes tenía uno de Spy Family, lo acabo de cambiar de Splatoon. Pero es lo que yo he visto, que los frikis ahora pues ya nada más con cambiar la imagen, y no todo el mundo lo hace, pero ya también meten a idols, también no solamente series de animes o videojuegos, en este caso como yo. Es muy curioso, pero también algo que ya vi que ya se perdió: ya nadie usa ringtone de una serie de anime. Todos como que ya nos quedamos con el ringtone aburrido que viene con el celular predeterminado, y es muy raro que alguien ponga algo friki de audio como anime. Es que creo que es flojera, no sé si ya no sea porque ya no quieren personalizar sus celulares, pero sí, esa es la diferencia que yo he visto, ya no con las tres generaciones, sino con el paso del tiempo. La otra moda es la música. La música, siento que antes era súper complicado ser fan a un grupo, y aparte éramos más dedicados a ser fans de solamente un grupo en específico. ¿Por qué? Porque batallábamos para conseguir cassettes, CDs, grabarlos de alguna manera en el celular, en la compu, quemarlos y tenerlos, cargarlos, llevarlos contigo y consumirlos. Antes era súper complicado escuchar tu música favorita, era muy difícil encontrar la oportunidad perfecta para poder escuchar tu música favorita. Yo llegué a grabar directamente de la tele, en cassette o en mi compu, y después quemarlo y pasarlo y hacerme un cassette. O la gente que grababa de la radio hacía exactamente lo mismo, su mezcla con sus canciones favoritas, y era como que traerlas en el corazón y cargarla todo el tiempo. Gracias a las aplicaciones, ahorita todo es súper sencillo. Yo, por ejemplo, les he dicho miles de veces que estoy viendo un anime, de repente, oh, me gusta ese opening, y pongo el Shazam. La escucha, me pone el título, el nombre de la banda, automáticamente en Spotify ya me sale la canción
en japonés directamente y nada más pagando una pequeña suscripción. O sea, es increíble cómo es que la tecnología ha evolucionado y nos ha facilitado las cosas, y entonces ya nadie batalla, pero también eso nos hace menos como que dedicados a un grupo. Ahora somos fans no nada más de un grupo, somos fans de 50 mil grupos. Nuestra playlist es enorme, seguimos varias bandas y es muy raro tener una canción favorita porque las tendencias cambian todo constantemente. La moda es lo que yo he visto que ha cambiado tanto, tanto. Bueno, siempre ha sido así, creo que se repite. Pero en el año 2000, mi generación, aquí es donde saco mi vieja interna, todos tratábamos de ser tan auténticos, pero tan auténticos que echábamos a perder ropa buena para ser súper auténticos. En el tema friki, especialmente nos gustaba pertenecer a grupos urbanos muy específicos. Entonces, todos tratábamos de expresarnos a través de esa ropa, y sobre todo los que admirábamos Japón, pues no nada más era el visual, todas las subdivisiones del visual que había dentro de Lolita, el visual gay, las decoras, el no sé qué. O sea, había tanto que copiar y tanto que aspirábamos y que no teníamos acceso a esa ropa y nos hacíamos nuestra propia ropa. Muchos estudiamos inclusive corte y confección para hacer eso, inclusive también para hacer los cosplays. Y también era como que todos éramos todos contra todos, era nuestra identidad, era nuestra manera de expresarnos. Siento como que tratábamos de tan auténticos que dejábamos de ser auténticos. Ahorita lo que yo he visto es que no veo a nadie usando un estilo muy específico. Ya vi casi típico que sacan las A-Girls y no sé qué tantos estilos, pero no es como que esa persona siempre vista así todo el tiempo. La gente que hace eso normalmente son señoras ya de mi edad o arriba de los 25, 28 años, pero yo he visto que los jóvenes entre los 15 y 20 años siempre andan súper cómodos. Ya si quieres mostrar que eres otaku, te compras una playera de anime, es suficiente. No tienes que vestirte de decora, de visual, de nada. No tienes que seguir ninguna moda en específico. Como todo es tan sencillo y tan fácil, si te quieres vestir de negro, te quieres vestir de rosa hoy o mañana, lo puedes hacer de un día para otro. Y la gente también, ya nadie te pide ser auténtico. El hecho de ser auténtico es vestirte como tú quieras en el momento que tú quieras, ¿no? Eso es también lo que he visto, que la gente lo ha modificado de esa manera. Siento que ahorita es muy cómodo usar ropa que te sientas bien, y depende de tu sentido del humor y no de tu identidad en sí. Y eso es algo muy curioso que he visto en esta generación. Y también de mi generación, que nos hemos acoplado. Yo antes ni de chiste usaba un rosa y ya tengo cosas rosas. Pero no es porque me siente identificada o no, simple y sencillamente porque ya me da hueva, pero también es por mi edad. Pero he visto esa misma réplica en gente más joven, no sé cómo decirlo. También por la tendencia, por lo que está de moda en internet. Y sí es muy extraño ver cómo el mundo avanza tan rápido. Yo sé que casi nadie va a ver este video, pero a veces me dan ganas de así como que de tirar el veneno por todos lados y decir, los jóvenes de ahora no son como los de antes. Pues sí, es obvio, el mundo cambia, es algo totalmente natural. Creo que dices que no son como los de antes, pero realmente somos como los de antes. Todos queremos ser populares, o todos queremos ser individualistas, o todos queremos ser especiales, y está bien. No es que me queje de la hora, vivir ahora es muy cómodo y es increíble. La mejor etapa de ser otaku en toda la vida, y la verdad, les envidio a los otakus, a la generación alfa, envidio a la generación centennial, y quiero que sepan que disfruten lo que están viviendo ahora, en serio, así como mi generación la está disfrutando. Es muy bonito poder hablar de anime en una reunión y no ser juzgado por diferente. Y los invito a sentirse orgullosos por quienes son. Disfruten este año también. Les mando un abrazo. Bye, cha. Ya quienes están por allí, les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda en YouTube. Muchos saludos a todos y ahí les encargo.